Bien, vamos a dar inicio a la nueva clase de esta semana. Pero antes de ello, quisiera que alguien me manifieste que vimos la clase anterior. Alce la manito y participe. A ver, señor Salas, muy bien. ¿Qué vimos la semana anterior? La democracia deliberativa. Correcto. ¿Pero qué es la democracia? A ver, solo la democracia. El poder del pueblo. Correcto, el poder del pueblo. Muy bien, señor Salas, tiene su evaluación. Señorita Doménica, tenemos dos democracias. A ver, Doménica, le escucho. Dome. Ya, ahí sí. Ya. Tenemos dos democracias, la representativa y la deliberativa. ¿Cuál es la representativa? La representativa es donde sale un presidente. Correcto. Representando. ¿A través de qué? De votos. Correcto, muy bien, señorita Dome. A ver, señor Romero, quiero escucharle. A ver, señor Flores, muy bien. De esta manera puede recuperar ese 6 que le dije que tiene. ¿Y cuál es la democracia deliberativa? A ver, señor Flores, ¿le escucho? ¿No? Señor Untuña, a ver. Vamos, señor Untuña. A ver, listen, hágale. ¿Cuál es la democracia deliberativa? La que primero se llega a un acuerdo, un consenso. Correcto, donde participan todos para buscar un bienestar común, es decir, para que beneficie a todos. Muy bien. El tema de que vamos a tratar hoy día es sobre la cultura. Alguien que me diga qué es la cultura. A ver, señor Maldonado, ¿qué es para usted la cultura? ¿Ya? La cultura son formas de representación y normas que tiene cada pueblo para representarse a sí mismo. Muy bien, correcto. Antes de continuar, vamos a conocer la destreza que queremos lograr. Bien. Describir las características de la democracia moderna y la construcción de un Estado plurinacional. Y los temas que vamos a tratar es la cultura y la plurinacionalidad en el Ecuador. Muy bien, como lo acaba de manifestar el señor Maldonado, la cultura no es más que un conjunto de rasgos distintivos, ya sea materiales, espirituales, intelectuales, inclusive, que representa a un grupo social. Pero dentro de esto también tenemos las artes, la literatura, los modos de vida, los valores, los comportamientos de los diferentes grupos étnicos, como usted puede apreciar en la imagen. Muy bien. La cultura tiene varios elementos, entre ellos las creencias. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué son las creencias? A ver, señor Valdivieso, le escucho. Señor Valdivieso, alzó la manito. Yo. Dicen las creencias vendría a ser lo que una persona es devota, es creyente. Claro. Ya, Valdivieso, muy bien. Las creencias no es más que un conjunto de principios ideológicos de una persona, las cuales dan un significado a la vida, están fundamentadas en la sabiduría del pueblo y en la religión, como lo acaba de manifestar el señor Valdivieso. Otro de los elementos de la cultura son los valores. ¿Qué serán los valores? A ver, Benítez, señor Benítez, ¿qué serán los valores? Señor Franco, ¿qué serán los valores? Lo que dicen, lo que tiene cada persona, dicen lo que tendría cada integrante de esa cultura, por ejemplo, el respeto y todo eso para algo así, dicen. ¿Quién es el que me dijo eso? Nombre. Benítez. Correcto, señor Benítez, del seno. Correcto, son sí.
las cualidades de una persona por mediante las cuales se le puede apreciar o se le puede considerar, como usted puede manifestó mismo, el respeto, la honestidad, la dignidad, la tolerancia. Otro de los elementos son las normas y sanciones. A ver, ¿qué será una norma? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué es una? A ver, señor Jefferson Flores, pero usted no me habla. Ya le doy la... A ver. Ya, listen. Ya. Son reglas que tiene cada cultura. Pongamos, respetar algunas normas que no deben romper por nada. Correcto, señor Flores. Las normas son, ya está anotado, son reglas establecidas por una sociedad, las cuales definen qué se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Muy bien, señor Flores. Las sanciones, ¿qué será en cambio las sanciones? A ver, alguien que... A ver, señor Franco, le escucho. Las sanciones son lo que tiene cada acción que han cometido mala. Por ejemplo, si roban ahí... En las culturas indígenas, ahí les castigan a ellos, ahí ortigándoles ahí. Muy bien. O aquí la prisión, así ya en zonas más. Ya más. Sí, correcto, señor Franco. Como usted lo acaba de mencionar, las sanciones no es más que un castigo a las normas establecidas a quienes no la cumplen. Muy bien. Los símbolos, ¿qué serán los símbolos? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien que quiera ganarse el puntito, los puntitos? A ver, señor Marcillo, ¿qué son los símbolos? Los símbolos representan algo especial para una religión. Correcto. O una cultura en sí. Correcto, señor Marcillo, muy bien. El símbolo es algo que expresa un significado. Por ejemplo, una cruz. Una bandera que expresa un sentimiento de orgullo, de patriotismo a los ciudadanos. Correcto. El lenguaje, a ver, ¿quién me ayuda el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? A ver, Kiguri, señor Kiguri. Le escucho. Señor Kiguri. ¿No? Señor Romero, a ver. A ver, señor Romero, le escucho. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Correcto, muy bien. El lenguaje no es más que el medio para transmitir, discutir conocimientos que van de generación en generación. Correcto, señor Romero. Y por último, la tecnología. Mire qué es lo que estamos ahorita utilizando. A ver, la tecnología, ¿quién me ayuda? Señor Nicolalde, a ver, vamos. ¿Qué es la tecnología? Bosques, señor Bosques. ¿Le escucho? Es aquello que nos permite comunicarnos o tener un... o dar lo que ha sucedido en un momento. Ya. ¿Qué nos permitirá esta tecnología ahorita que estamos utilizando? ¿Qué nos permite en relación al trabajo? Tener unas relaciones de trabajo mediante la tecnología, hacer estudios y así. Muy bien. La tecnología no es más que un conjunto de conocimientos prácticos y equipos, como usted lo puede observar, que permite mejorar nuestra labor, nuestro trabajo. Muy bien. Una vez que hemos conocido lo que es la cultura y sus elementos, ahora, ¿qué será identidad cultural? ¿Quién me dice qué es identidad cultural? A ver, alzando la manito, recuerde que se está ganando sus puntos. A ver, señor Kiguri, ¿qué es identidad cultural? Ya conocemos qué es cultura, ahora, ¿qué es identidad cultural? Las características de cada persona, cultura, identidad. Ya, ¿qué más? Señor, ¿quién era, perdón? Kiguri. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dice qué es identidad cultural? A ver, señorita Rojas, a ver, le escuchamos. Señorita Rojas. Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y creencias que tiene un grupo de personas. Correcto, señorita Rojas, muy bien. Vamos. Sigue la siguiente diapositiva. Bien, como ustedes acaban de escuchar a sus compañeros, la identidad cultural no es más que un conjunto
de valores, prácticas tradicionales, inclusive comportamientos que se han construido a lo largo de la historia y en un lugar determinado por parte de un grupo social, y que esto le va a permitir diferenciarlo, identificarlo de los diferentes grupos étnicos. Muy bien, lo que incluso ha dado lugar a una diversidad cultural. ¿Y qué es diversidad cultural? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es diversidad cultural? Señor Nicolalde, diversidad cultural. No, señor Franco, muy bien. A ver, señor Tahuano Luisa, le voy a dar la oportunidad. ¿Qué es la diversidad cultural? Es lo que se podría decir las diversas, o sea, las diversas formas que tiene para celebrar cada cultura. Cuéntame, mátalo. La diversidad de culturas, la diversidad que existe en nuestro país de culturas. Ustedes, aparte de esto, que existen nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. La diversidad cultural no es más que la variedad de culturas existentes en el mundo, como usted lo puede observar en la imagen. ¿Sí? Esto implica dos cosas importantes. La una, la preservación y promoción de estas culturas. Y la segunda, el respeto hacia otras culturas. Eso es la diversidad. A ver, alguien que me quiera ayudar con la lectura, por favor. A ver si... Ya listo. A ver, vamos. Lo azul o desde arriba. No, todo. El término diversidad. Ya. Diversidad cultural. El término diversidad proviene del latín diversitas, acepción que hace referencia a la diferencia, la variedad o la abundancia de cosas distintas. Hablar de lo diverso permite señalar la abundancia de elementos distintos que convienen en un contexto, designa la desemejanza que puede aparecer entre las cosas entre sí o entre las personas. Dentro del entorno de la sociedad existen diferentes formas de diversidad étnica, cultural, sexual, biológica y lingüística. Muy bien, mira. Eso, esta diversidad de culturas ha hecho que nuestro país sea reconocido como plurinacional. ¿Y qué será plurinacional? A ver, alguien que me pueda ayudar. Plurinacional. ¿Qué será plurinacional? A ver, los mismos de siempre. Tengo como 79 estudiantes y los mismos. A ver, plurinacionalidad. A ver, señor Franco, vamos. ¿Qué será la plurinacionalidad? La diversidad. La plurinacionalidad. Que en la nación hay muchas culturas. O sea, que hay varios exponentes culturales. Correcto, varias nacionalidades. Como le había manifestado, tenemos varias nacionalidades indígenas. ¿Como cuáles, señorita Castañeda? A ver, le voy a dar la oportunidad. ¿Como cuáles nacionalidades? Señorita Castañeda. ¿No? Señorita Paz. ¿Qué nacionalidad? Sí. ¿Qué nacionalidad? Shuar. Correcto. ¿Cuál más? Shuar. Muy bien. ¿En la sierra? A ver, hay Sáchila, hay Quitucara, hay... Señor Untuña, por favor, bájese la capucha. Y con el uniforme, por favor, para otra. ¿Qué más? En la sierra, ¿quién más, señorita Paz? En la sierra, a ver, tenemos a los Quitucaras. Correcto. A los... En Loja. ¿Cómo se llama? En Loja. ¿Quién es? En Loja a los... Saraguros. Correcto. ¿Quién más? Muy bien. Estas son nuestras nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. Pero aparte de ello, también tenemos grupos étnicos como los mestizos, los blancos, los cholos, los montubios, etcétera. Entonces, que nuestra constitución ha declarado a nuestro país como plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente con esto le garantiza los derechos
a los pueblos indígenas, que a lo largo de la historia lo han ido consiguiendo tras sublevación. Plurinacionalidad. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, Lisa. A ver, señorita Paz. Plurinacionalidad. Plurinacionalidad es la organización política y jurídica de los pueblos y nacionalidades del país. La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de derechos tanto para los pueblos indígenas cuanto para los sujetos modernos. Correcto. Entonces, mire que el mismo hecho de que existen varias nacionalidades, varios grupos étnicos, hace que garantice los derechos a estos pueblos indígenas que a lo largo de la historia han ido luchando dando como respuesta a sus pedidos y aceptando y valorando con todo respeto nuestra gran diversidad cultural y étnica. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? No. ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Muy bien. Continuamos. Bien, nacionalidades. A ver, señor, ¿quién me puede ayudar con la lectura de? A ver, Yanes, señor Yanes. Micrófono. Ya estamos. A ver, dice. Ya, nacionalidades. ¿Dónde leo? Nacionalidades. Ya. Son pueblos indígenas que tienen un mismo origen, una historia como un idioma propios que están regidos por propias leyes, costumbres y creencias y formas de organización social, económica y política en sus territorios. Luchan políticamente por la reivindicación de sus derechos individuales y colectivos, es decir, como pueblos. Correcto, muy bien. Es decir, nuestros pueblos indígenas que inclusive por derecho les corresponde, porque bueno, es nuestro pueblo nativo, propio de nuestro hijo, lo que ha dado lugar a una nación plurinacional. ¿Y qué es una nación plurinacional? No es más que un conjunto de nacionalidades diversas, como usted puede lo observar en el gráfico, asentadas en un territorio definido de un país y regidos por un solo gobierno con unas solas leyes que deben ser para todos, derechos para todos. Estas nacionalidades están unidas por vínculos históricos, económicos, políticos y sobre todo culturales. Muy bien, si está todo entendido, no hay ninguna preguntita, voy a proyectarles un videito sobre el tema que hemos tratado. Ponga mucha atención. Ecuador, un país plurinacional. A continuación te hablaré de lo que es plurinacional, cómo se forma un estado plurinacional y el Ecuador como un estado plurinacional. Ahora bien, ¿qué es plurinacional? Es la coexistencia de varias nacionalidades diferentes en un estado amplio donde diferentes personas, culturas y puntos de vista existen y se reconocen mutuamente, lo que significa que hay varias naciones que forman un cuerpo dentro de una comunidad organizada, lo que ayuda a evitar la división social. ¿Cómo se forma un estado plurinacional? Se forma a través de la descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. El Ecuador plurinacional. Bien se conoce que es un país en donde habitan diversos pueblos, etnias y culturas, que buscan la complementariedad entre ellos. Es por eso que, en el artículo 1 de la Constitución, el Ecuador se declara como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Es así como, siguiendo las disposiciones constitucionales, surge el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, el mismo que contribuye un primer paso para la constitución del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, cuyo fin es descentralizar el poder y construir el Estado plurinacional e intercultural,
que permita alcanzar el suma causai, es decir, el buen vivir de las y los ecuatorianos. Escucha nomás, por favor, señores, ya mismo también se acaba el tiempo. Les agradezco por su atención, por su participación. Así va a ser las clases. Aquí les vamos a evaluar, a trabajar aquí. Y si es que termina el tiempo, Dios mediante, nos estaremos viendo la próxima semana.